San Juan, estamos en el dique Cuesta del Viento. Esto es el Kite Fest, el festival de kite más importante de Latinoamérica. Mirá. Durante 4 días se realiza esta competencia que se convirtió en un clásico de las atracciones de esta provincia. Director de la competencia. Exactamente. Contame cómo se mide la competencia. Lo que tenemos es una competencia adaptada al tipo de viento que tenemos en Cuesta. Bien. Cuesta del Viento tiene un viento extremo único, te diría, en Sudamérica. Lo que hacemos en esta competencia es usar ese viento para valorar, en principio, la altura de los saltos. Ese es el primer condimento, digamos, que hace a una maniobra que se destaque, que sea bien puntuada, es la altura del salto. Bien, y según el viento que hay, vos sabés hasta dónde podría llegar a saltar. Exactamente, hay un promedio de altura, digamos, que tiene un rider promedio, pero en la competencia intentamos que se supere ese promedio de altura. Si a esa altura le sumas complejidad técnica, le añadís un poco de pimienta, sí, y le pones un giro, digamos, una inversión, que significa subir las piernas y bajar la cabeza. Sí. Si le pones un loop, que significa que el kite dé la vuelta por toda la zona de viento, lo que genera una potencia adicional. Tremendo. Todo eso suma, sí, más puntos. Y si a eso le sumas después estilo, control y aterrizaje, tenés los últimos puntos, digamos, que te dan por eso. ¿Hay figuras, sí, obligatorias o no? No, este es libre, exactamente. Okay. Es como una especie de expresión del radio, sale y se expresa. ¿Cuántos años hace que se hace el festival? 7 años. 7 años, perfecto. Porque estuve desde los 7 años. ¿Cuánto hace que haces este deporte? Este deporte lo hago desde el 2000. Así que date una idea, son 17 años vinculados exclusivamente a este deporte. ¿Y cualquiera lo puede hacer? Sí, la verdad, sí, que es un deporte. Sí, se puede arrancar sin saber nada. Es un deporte súper generoso. Lo hace gente joven, lo hace gente grande, lo hacen gordos, lo hacen flacos, lo hacen niños, lo hacen todos. Bien. Siempre con el respeto de que es un deporte extremo. Okay. Y deporte extremo significa respetar la naturaleza. Sí. Acá la condición de viento es la que manda. Es como que vos tengas un motor que no lo manejas vos. El viento significa más altura, más riesgo. Ok. ¿Cuántos competidores hay este año? Este año tenemos alrededor de 200 competidores. Un montón, de todas partes del mundo. Han venido de toda Sudamérica y pro internacionales, sí, ahí ya tenemos, digamos, que han venido de Estados Unidos, muchos de Brasil, porque Brasil tenemos, digamos, el mejor nivel del mundo. Actualmente está el norte de Brasil. Tenemos gente que ha venido de Europa, gente que ha competido internacionalmente, ahora se toma el avión para venir a participar de este evento que ya es famoso entre todos los pros del mundo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Voy a seguir disfrutando de la competencia. Excelente, gracias por visitarnos. No, a ustedes. Seguimos con más Clave Argentina. Bueno, Lucas, ¿me contás un poco de qué trata esta actividad? Bueno, el kitesurf se trata de una vela que con el viento te va empujando, uh-huh, y vos vas abajo con una tabla, sí, con las quillas vas friccionando. Claro. ¿Es la misma tabla que no, wake? No, pero seguía eso con las botas, las quillas. ¿Son más chicas, más grandes? No, eso es cuestión de cada uno, pero, ajá, cambia lo que es todo abajo, los cantos, el rock, cambia todo. Ok, ¿y cuánto hace que entrenas? No, yo navego hace 4 años ya. 4 años, un montón. Y estamos en el marco de una competencia. Sí, el Kitefest, para mí ya la mejor de Sudamérica, bastante bien organizada, muchos riders, muy buena onda. ¿Desde qué edad se puede competir? No, a competir desde que te sientas preparado. Ah, ¿no hay un límite de edad, de menor de edad o algo así? No. ¿Y cuántos años tenés vos? Yo tengo 15 años. ¿15 años? Muy, sí, chiquito. ¿Y cómo te fue en las competencias pasadas? ¿O esta es la primera vez que vas a competir? No, yo vengo ya primero en el Tour Pro de Argentina, uh-huh, hace 2 años y le estoy metiendo unos mundiales, ahora acá siempre de presencia. Qué bien. Con todos los amigos. ¿Tenés idea por qué se hace acá? Por el viento. Cuesta del Viento, todos los días tenés viento, la condición perfecta, fuerte. ¿Y sabés si a toda hora hay viento? Sí, normalmente ahora al mediodía empieza a levantar y te dura hasta la noche. Espectacular. Vamos a verte entonces después. Bueno. Gracias. Gracias. Atención, riders, competidores. Estamos en presencia de la primera racha de viento. Esto nos pone contentos a todos. Según el pronóstico, tenemos previsto que la competencia va a empezar cuando la racha se asiente. Estaría bueno que nos vayamos preparando para la reunión de competencia. Nos esperamos a todos.
con Carlos, que es el campeón del 2015. Él es de Fortaleza, Brasil, y te quiero preguntar cómo te preparaste para este año. Pero yo acá estoy muy enfocado, pero yo en 2015 yo ya tengo... También habías entrenado un montón. Yo creo que sí, para mí eso está normal. Este año está normal. Sí, sí, pero estoy tranquilo. Estamos tranquilo, confiado. Sí. ¿A qué hora? ¿En un ratito ya estás entrando el agua? Media hora más. Y media hora más. ¿Cuánto hace que haces este deporte? Yo ya hace 15 años que yo practico esto en Brasil. ¿Y cómo se dio que lo conociste o que empezaste? Pero uno de los primeros chicos extranjeros se fue a donde yo vivo, que tiene un lago bien parecido. Sí. Y si, esto, cuando yo vi esto para la primera vez, me encantó mucho. Y yo procuré. Y dijiste, yo tengo que hacer esto. Tengo que hacer. Y después todo comenzó. ¿Hoy es una pasión para vos? Sí, sí, pero hoy yo vivo de eso. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, contame qué expectativas tenés para hoy. Hoy yo estoy muy confiante. Sí. Pero el fato de yo ya de navegar acá. Uh-huh. Y ¿vas a hacer pruebas muy difíciles? Sí, sí. ¿Estás listo para volar? Claro, sí, mucho. Muy bien. Bueno, ¿y qué te gusta de Argentina? Pero de Argentina me gusta todo, las chicas, la fiesta. Muy bueno. ¿Este lugar te gusta? Sí, eso. Una tiene pasión un buen viento. Sí, ¿no es cierto? Y Brasil no tiene esto. No tiene esto. Pero el viento es más... Pero yo estuve la semana pasada y tienen otras playas, que Dios mío. Bueno, muchísimas gracias. Te deseo toda la suerte para hoy. Gracias. Y que nada, que lo disfrutes. Gracias. Gracias. Nada. Seguimos con más Clave Argentina. ¿Por qué se llama San Juan? Qué pregunta. Porque la fundó Juan Jufré por el nombre... No. Me mataste con la pregunta. Fue creada por Juan Jufré. Creo que había conocido otra provincia en otro país con el nombre de San Juan y por eso fundó esa provincia. San Juan de la Frontera le puso. ¿Cuáles son las comidas típicas de acá? El chivo, las empanadas, locro. Y el fin de semana el asado. Sopaipillas. La punta espalda. Todo esto acompañado con un buen vino. ¿Cuál es la temperatura máxima que usted vivió y en qué parte de la provincia? 42 grados. 43, soy de Hachalio, 43. Este año se ha hecho hasta 45 grados, 44. Y la sensación mucho más, 44, 46 grados. A las 4 de la tarde se pone extremadamente caluroso, sí. Acabo de deshidratar ahí, porque está pesado. ¿Y la temperatura mínima? Bajo cero no ha llegado, pero está más o menos, tiene 2 grados, 4 grados. 2 grados bajo cero, pero muy raro. No, ya estamos hablando de 6 grados, 3 grados, bajo cero. 9 bajo cero puede ser, sí, 9 bajo cero. Contame, ¿cuánto hace que entrenas? Ahora ya son como 2 años y medio. ¿Vos sos de Chile? Sí, de Chile. De Chile. De Chile. ¿Y cómo es? Porque yo veo muchos varones. Sí. Y te veo vos divina entre tantos chicos. ¿Cómo es competir entre tantos chicos? ¿Sos la única mujer? ¿Hay más chicas? No, hay más chicas, pero parece que todavía no han llegado. Ayer en competencia hubo, creo que cerca de 10 chicas en la competencia de Race. Sí. Y entretenido, ¿no? La verdad es que cuando ¿compiten uno... ¿Compiten solo con las chicas o con los chicos también? Solamente chicas. Aunque okay. Existen a veces algunas competencias en que es todos contra todos. Bien, ¿y cómo te estás yendo? Bien, bien. Bueno, ayer iba como haciendo una muy buena participación, iba ganando, pero ahí entre medio nos enredamos con otra chica. Oh. Sí. Bueno, pero te vamos a ver hoy de nuevo, sí, ¿verdad? Sí, ¿en el agua? Sí, 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 de todas maneras. Hoy día son los saltos de altura, así que hoy día vamos a volar. Ah, espectacular. Sí, qué sí, bueno. Está bueno. ¿Cómo nace en vos las ganas de hacer esto? ¿Por qué? Uf, mira, la verdad es que yo lo vi alguna vez en televisión y hace muchos, muchos años atrás y siempre me llamó la atención. Yo hago muchos otros deportes también como del estilo, así como snowboard, wakeboard o otro tipo de deporte. En nieve y en agua. Eso también lo quiero yo hacer. Yo dije, eso obvio que me va a gustar. ¿Y en Chile en qué parte haces? En Chile, en Puclaro, en el embalse Puclaro, se practica harto. Yo voy casi todos los fines de semana, que es un embalse muy parecido a esto, a Cuesta del Viento. Tiene mucho viento. Mucho viento, pero es justo del otro lado de la cordillera. ¿Y es tu primera vez en este festival? Primera vez, sí. ¿Te gusta? Me encantó, me encantó, me encantó. La verdad que quedé loca, sí. Mucha gente, ¿verdad? Se va a repetir, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer y te deseamos muchísima suerte gracias. Para la performance. Gracias, muchas gracias. A vos. We'll be right back.
amazing kitesurfers out here. I just called myself amazing. That's a little bit full of myself. I love kitesurfing. It's okay, my passion. Everybody here says you are the best. So I want to ask you, at what age did you start to doing this sport? I'm 24 years old right now, and I started when I was 9. How? Your father? My father and my family moved to Hawaii when they were young to windsurf. Surf, and when ever since I was a young child, I was in the water surfing. And when I was 9, my dad was like, "Try this kite. Here you go." And there is one moment where I was standing in a field and I flew it and I boom! I tumbled, and as soon as I felt the kite pull me, I fell in love. This is your passion. Absolutely. You've never been scared. I get scared all the time. That's what I love. Adrenaline, fear. Okay. It's what I live for. Okay, and now, today, what do you think about this place in Argentina? Argentina is beautiful. All the people here are so amazing. Everyone has such a big heart and loves life, and I'm such a fan of that. And Cuesta del Viento is one of the craziest, windiest places I've ever been. So, do you like this place? For kite surfing, it's incredible. Okay, perfect. And about this competition, it's your first time here? This is my third time in Cuesta del Viento for this event, for the Kite Fest. And today, you're not in competition? No, today we're putting on a show. Okay, can I be a part of the show, just a little? Do you want to check it out? Do you want to try it? Yeah, I want to try it with you. You think you can handle it? I don't know, but I'm going to do it. You ready to try? I'm so ready to try it. You know what? Let's give it a shot. Why not? Okay, perfect. Should we just practice right now? Okay, we can practice. Here you go. How it is? So it's going to be like this. Okay. Put one arm under here. One. Okay. Then. Okay. Okay.